All right. Hi, one viewer, whoever you are. Sorry, my stream takes a long time to boot up. But if you're new to the stream, don't forget to follow. Thank you. All right. Here we go. I always do some training beforehand, a shooting range. And after this, at the shooting range, I do some nade practice at that time. And after that, that only lasts like 5, like 10 minutes. And after that, I do like 1 hour as a snipers. But that's if it's open, it's not down. And then I do half an hour of TDM. Then I start doing solos. And then at 5:30 Pacific Standard Time, that's after dinner, and do duos and squads if anybody wants to play. But if you're new to the stream, you want to do some duos right away, I'll play duos with you so long as you follow. I think it's a fair trade. So, it always stops the stupid music. ¿Quieres un sándwich con esto o con carnita? ¿Un sándwich con esto? Muy poco, porque es muy malo para mi espalda. Dos días. Oh, tengo cita para mi espalda. Me va a llamar un doctor, okay. In about
10 minutes. Well, I have to say, it's nice to finally sit with you and chat a bit. It's nice to finally We were very close. There was always chemistry between us. I'm at the late. Had no problem with it. This is Rebecca's friend, Rebecca's girlfriend. Rebecca loves her. And if Rebecca loves her, then I'm going to accept this. Yes, and you can do it.
Yo soy la prima de André. Yo vengo porque yo quiero tratar de hablar a bueno, de Yanni porque dice que ella es una muy buena chica. A mí me sucedió algo similar. Hace un año a mí también me violaron. Pero en este caso yo salí bien perjudicada porque a mí me contagiaron con una enfermedad que fue VIH. Y yo me sentía demasiado frustrada y yo me fui a la perdición. O sea, yo me fui a la droga, fui al alcohol, yo me fui a mi familia. Y mi prima siempre estaba ahí detrás de mi chica, no era esto, no era esto. Tú puedes ir adelante con esto y yo siempre estaba en negación. Yo me dije, no me nunca, no puedo los consejos de mi familia. ¿Quién más tiene? ¿Tú tienes testigo? Vamos a pasar el testigo de ella. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y tú quién eres, Antonio? Sí, me moví aquí. Que abortaron, de cual el 78% estaba inconforme.
sentían tristes, se sentían mal, que tomaron la decisión de abortar. El parto puede ser peligroso también para ellos. El parto puede ser peligroso, pero el aborto puede ser más peligroso también. Porque el parto, por lo menos, es planificado, se le da a la persona, por ejemplo, se le da la vasopresina, se le da la vasopresina. Para los enfermeros que el aborto, que es traumático, es más difícil hacerlo. I'm gonna go upstairs, so I'll be right back. Mm-hmm.